ser, sem dúvida, sem dúvida. Mas que é do português. Vivemos contigo, Rafa. Sim, você quer? Sim, você quer? Aonde foi tu primeiro destino em avião? A Martinica, com 3 meses. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno, lo contaron. ¿Cuál es su partido favorito del Mundial? Del Mundial, quizás de Sudáfrica, el de Holanda, la final. No fue el de Croacia contra Francia, ¿no? Gareth. English. ¿Cuál 3 cosas llevas contigo en tu equipaje? ¿Cómo hace para superar el jet lag? ¿Durmiendo? Gas, ¿cómo sueles pasar la Navidad? Con familia. Muy bien. Y cuando vuelas, ¿qué te llevas para acordarte de casa? Bueno, siempre me llevo unos amuletos de los niños y de mi mujer para tenerlos siempre presentes y que me den fuerza. Para seguir contigo, ¿cuál fue el primer equipo con el que jugaste? Mi primer equipo que jugué a nivel profesional fue el Sevilla. Allí empecé mi gran carrera. Sin duda. ¿Cartoons o documentaries? Cartoons, of course. Of course, cartoons. ¿Yo estás? Cartoons. ¿Tu estadio favorito? Pues después del Santiago Bernabéu sería el estadio de Dortmund, que me gusta mucho y hay un buen ambiente ahí. ¿Cuál vuelo más largo que ha cogido? Yeah, Australia, in pre-season when we went, yeah, it was a disaster. Mi zumo favorito. Zumo favorito. Zumo de uva. ¿A qué ciudades te gusta ir cuando viajas con el equipo? Sin duda la pretemporada también. La pretemporada que hacemos ahí. Fuera de España. En Los Ángeles, Miami. ¿Cuál es pierna que entras en el campo? Siempre con la izquierda. No, no, paro y entro siempre. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito durante el vuelo? Pues, Luca, la verdad que tengo muchos pasatiempos, ¿no? Hablo con la gente, siempre estoy leyendo muchos libros, pero lo que más me gusta es ver unas series que tengo ahí muy buenas. Gareth, let me explain something here. ¿Cuál es tu destino de playa favorito? It would probably be Los Angeles. Hey, ¿qué lugar del mundo tienes pendiente conocer? Hay muchos, pero donde me gustaría ir es Maldivas. Mi mujer estaba ahí y lo gusta mucho, yo no, y por eso me gustaría ir. ¿Quién era tu ídolo cuando eras pequeño? En la defensa, Paolo Maldini, y de delantero, Ronaldo, el brasileño, gordito, de toda la vida. Por eso subes tanto en la ataque. ¡Claro! Defensa y delantero. Bueno, pues hemos hecho un diálogo estupendo. Muy bien. Pues nada, pues a dormir.